una confianza. Ya. Bueno, hoy sí que sí. Es el día del parto casi seguro. Hoy no le has dado al Pidi. Sí le da. ¿Ah, sí? Son las 8:37 y llevo desde las 4 de la mañana con contracciones. Súper fuerte. Y vamos... Y como toda mamá guerrera, vamos a dejar primero al niño al cole y luego a dar a luz. Me río por no llorar, porque ahora mismo no me están dando contracciones. Pero me están dando cada 3 minutos, cada 7, cada 5, cada 3, cada 7 y me duelen muchísimo. Y en la aplicación que la llevo contando desde las 4 de la mañana me ha puesto hace un rato que me fuese para el hospital ya, si no era mi primer bebé o si pillaba a lejos. Pero vamos a dejar a Jimena primero en el cole y ya nos vamos para el maternal. Así que hoy es 5 de... 4 de febrero. 4 de febrero. Pues... o el 4 o como mucho el 5 está la niña aquí. Porque ya... esto está pinchando fuerte. Así que a ver cómo se nota. Desearme suerte. Qué miedo. Yo voy nerviosa. Ya van a hacer la hermana Jimena. Ya sé, hermana. Sí, luego van a ir la abuelita a recogerte, ¿eh? Sí. Y hace un día súper bonito, súper bonito. Hoy no está nublado ni va a salir el sol, hay unas nubecillas. Así que a ver si nos acompaña y me va muy bien. Y es muy cortico, porque no veas la noche que me he pegado desde las 4. Bueno, yo no me voy a bajar. ¿Me va a dar un besito, amor? Que luego a lo mejor ya me ves con la hermanita y ya somos tres. ¿Tú quieres? Sí. Te va a portar muy bien en el cole. La hermana te va a traer un regalo. ¿Sí? Sí. Y yo quiero. ¿Tú quieres un regalo? ¿Y quieres ver ya a la hermanita y coger la brazo? Te amo mucho. Corre con papá y tira el chicle en la basura. ¿La va a querer mucho? Venga, salte por ahí bien. Adiós, mi amor. Mientras no me está dando la contracción, estoy medio bien, pero... ay, me están dando súper fuerte. Nos vamos a ir directos, que el maternal está al lado. 5 minutos. Está viniendo otra. Y que me deje irme en la puerta de urgencia y él se vaya a aparcar. Casualidad que hoy es jueves, el mismo día que me puse, que tuve a Jimena un jueves, me puse de parto un miércoles por la noche. Pues como hoy a las 4 de la mañana, Jimena fue a las 3 y pico, rompí agua. Y yo he sido esta noche a las 4 y pico, pero Jimena la sacaron súper rápido porque rompí agua y el agua estaba sucia. Y entonces a las 10 de la mañana había nacido. Y ahora mismo son las 9. Llevo toda la noche de contracciones súper fuertes. Y ya me están dando muy seguidas. Y no sé lo que tardará en nacer Adriana porque este va diferente. Hemos llegado a las 9:30 más o menos aquí y al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, al clínico de maternidad, y ya está de 2 centímetros, o sea que ha tenido muchos dolores, muchas contracciones muy fuertes, pero que eso, que está de poquito, pero es que son muy fuertes las contracciones. La van a controlar a ver si nos dejan ya hoy aquí. Y nace hoy mismo la niña, ¿vale? Ya soy acompañante. Me he traído la mochila, los papeles y la cámara. Y ya está. Vamos a ver cómo se da el día, que ha empezado un día muy bonito y va a terminar muy bonito. Muy nervioso. Thank you.
A ver, os cuento un poco. Me acaban de decir que ya ha dilatado hasta 5 centímetros. Entonces me han dicho que fuera por la mochila, por los bolsos y demás, que ahora me harán la prueba de antígeno y demás, el test rápido, y luego el PCR, y que si salgo negativo todo, pues me puedo quedar con ella, y si no, pues tiene que venir otro acompañante. Pero bueno, que ha sido muy rápido, en menos de una hora que llevamos ahí, yo creo que ha dilatado 3 centímetros. Ojalá sea rápido y que vaya todo muy bien. Ahí tengo la ropa preparada, todo que he tenido que ir al coche corriendo. Bueno, pues aquí estoy, que está ya en dilatación 2. Vale, le van a poner ahora mismo la epidural, entonces por eso me han dicho que me saliera unos 20 minutos. Está con mucho dolor, son unas contracciones muy fuertes. Y ya le... eso duele muchísimo. La madre, yo no sé cómo lo aguanta. Madre mía. Seems like a waste. So tell me tonight, won't you come home? These are the days you shouldn't be alone. And if tonight... Ya me acaban de poner la epidural, pero todavía no me ha hecho efecto porque me acaba de dar una contracción fuerte. Por aquí, ¿no? Y está yendo muy rápido. Pero está yendo muy bien, por lo menos estoy lúcida, no como cuando el otro parto. A ver si me hicieron efecto. Es que el otro parto te pusieron oxitocina. Este va, como va solo, pues dolerá menos. Es que el otro... Duele a rato, el otro me dolía. Siempre, que sí. Era una sobre otra. Sí. Hoy nace, Las mujeres son valientes. 4 de febrero. 4 de febrero. ¿Qué hora es? Ya llevo las 10 y media, ¿no? Serán las 11 y media. Como mucho. Está yendo súper rápido. Estoy ya de 6 centímetros, ¿no ha dicho? Mm. Bueno, hace una hora estaba de 6 centímetros. Pues ahora mismo son casi las 12. Estaré de más, pero no quieren acelerarlo mucho para ver si me entra bien el antibiótico. Para que haga efecto el antibiótico. Y no tenga que pincharle a la bebé, claro. Vale. Y a veces y es que son muy rápidas, son muy seguidas. Es que no dan 5 minutos de... Y estamos, lo que están esperando mucho es no romperle la bolsa, porque la niña, como ha dado positivo por electrococo, para que no, la niña no se contagie ni nada, pues necesita entrar un antibiótico. Que llegue a la niña. Miren, la pierna del lado derecho. Y la otra pierna pues tampoco que sienta mucho, un poco la barriga y le pica el cuerpo, tiene picor por la anestesia, ¿no? Llevamos un ratico, estoy más tranquilo, pero bueno, un poco de ganas ya de que salga, pero tenemos que esperar para que le haga efecto el antibiótico a la bebé. Llevamos desde las 9 y media, son las 1 y media. Llevamos un ratico ya. Pero bueno, es muy poco. Hay que ser fuerte y aguantar, que vamos a por el niño. Ha tenido que venir la enfermera, la matrona, rápido y corriendo porque se le ha bajado la tensión a la señorita. Muchísimo. Y entonces han tenido que abrirle el boteo a tope.
you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Enfermero y todo. Súper apañado. ¿Y ya está Arancha comiendo? Ha nacido a las 6:05, ¿verdad? A las 6:10. Menos 10. Es precioso. ¿Ya está comiendo? Ya está comiendo y ya me tiene la mano agarrada. Exactamente ahora mismo son las 6:25. Tenemos que estar 2 horas aquí. Claro, mientras te ha limpiado. Pero que la niña ha nacido aquí directamente, aquí en la misma cama donde hemos... Y ha ido muy bien. Ha ido todo muy bien, con mucho dolor. Ha cortado el ruido del cordón. Y... Con Jimena no, tampoco me dejaron, porque la sacaron no, muy rápido. Porque fue diferente. Era diferente, mi niña. Y tenía la cabeza afuera y la estaba viendo. Y querían que la sacara yo. Qué miedo. Que la cogieran o no. Ha sido muy bonito. Eres muy valiente. Y entraba una luz por la ventana de atardecer. Oh, súper bonito. Aquí está nuestra niña. Ya somos 4. Ya sí somos 4. ¿La grabo la niña un poquitico? Mira qué preciosa. ¡Chao, chao! ¡Hola! Media hora de vida. Y ya está comiendo. Come mi vida, come mi amor. I'm out facing a sea full of smiles, walking down Main Street tonight. Got a lot on my mind since you walked out and said, Merry Christmas, babe, give me some time.